Bueno, aquí saliendo ya de lo que es la gasolinera en la Texaco, donde es la única que acumulamos puntos. Cada 100 puntos le dan lo que es $1 de gasolina. Nos encontramos en Texaco, carretera de oro, como les decíamos. Estamos a 54 minutos de lo que es Amapulapa. Muchachos, nos dirigimos hacia Amapulapa para mostrarles un destino turístico acá en El Salvador, en el pulgarcito de América. Entonces les vamos a mostrar, aquí estamos saliendo de la gas ahorita sobre carretera de oro y estamos a tan solo 54 minutos de llegar a nuestro destino con la ayuda de Dios. Entonces seguimos para adelante y les vamos grabando un poquito del camino. Bueno, acá nos encontramos en el sector de Santa Cruz, Michapa. Pues acá donde están los emprendedores vendiendo lo que son los coquitos, pues acá los hemos bajado para comprar dos coquitos. Vaya, la caña, la caña, la caña. Santa Cruz, Michapa. Yo así lo hacía, pero ya se me olvidó hoy. Yo los partí de arriba, el palo, comé. Pero hoy como tengo que darle al pie al palo para comer coco, ya no me puedo subir. ¿Quieres churro? Está rico. Estamos en el sector de Santa Cruz, Michapa. Acá está el puente, bueno, donde dice Ellis Key, y hay muchos lugares de destino acá. Pues Santa Cruz, Michapa, Michapa. Muchachos, seguimos el camino, disculpen, seguimos el camino porque estamos gritando acá a orilla de la calle. Bueno, aquí nos encontramos en un mirador que está ubicado acá a orillas de la carretera panamericana, buscando siempre el sector de San Vicente. Pues resulta que ya no vamos a llegar tan temprano. Si seguimos así, no vamos a llegar tan temprano. Ahí podemos ver lo que es parte de lo que es San Vicente desde acá de este mirador. Ahí pueden ver lo que es el volcán Chinchontepec. Y acá de lo que es San Vicente. Este es el mirador que se ubica acá antes de llegar al desvío de San Vicente, acá a orilla de la carretera panamericana. Acá les vamos a mostrar un poquito para que tengan una idea dónde los encontramos. Y esa es la carretera panamericana en la que nosotros llevamos el rumbo hacia Amapulapa. Entonces son los carros que se conducen hacia el oriente del país. Y esos son los que conducen al oriente del país. Ahí les estamos dejando una muestra. Ahí pueden ver el volcán de San Vicente. Acá nos recibió lo que es un león. Acá le vamos a dar la mano, no le vamos a dejar. Estamos dando la mano a lo que es el león. Ahí lo podemos ver. Ya nos encontramos en lo que es Amapulapa, muchachos. Acá en San Vicente. La verdad que hay una buena cantidad de personas. Y pueden ver, ahí va Firulay buscando también el olor a la comida. Ya que hemos venido eso de las 11 y algo. Y ahí va Firulay. Ya sintió el olor a comida. Ya que muchas de las personas ya huele, ya están comiendo lo que son sus papitas. Ahí está la flechita que indica lo que son las piscinas principales, donde está la piscina de los toboganes. Y vea, el lugar muy fresco para lo que es los parqueos. Muy fresco este sector. Pueden ver este sendero, aquí los parqueos. Está en la sombra los vehículos. Acá les voy a hacer una muestra. Vean, todo este sendero puede subir
igual dejar su vehículo más arriba para allá y vean cómo se encuentra. Prácticamente que no, como les digo, no son las vacaciones, y vean cómo se encuentra lo que ya, vea, está bien llenito. La verdad, hay muchas personas ya en este sector, hay muchas personas que ya vinieron a lo que es este sector. Unos vienen supuestamente aprovechando antes de que sean las vacaciones. Acá podemos ver como la curiosidad, podemos ver a una vaca, y vamos a ver un mono un poco deteriorado. Y acá está la vaquita, acá está la vaquita, ya venimos supuestamente para no requemarlo. Y ahí tenemos un mono que sí parece mono. Bueno, juzguen ustedes. Ya la cáscara ya no es amarilla, sino que es negra. Pero, o la concha, como le ven en algunas partes. Pero aquí estamos. Aquí están los turistas. Aquí hay abuelitas. Aquí hay niños. Aquí hay de todo. Hay mucha gente que también viene en lo que es en bus. Y esa gente que viene en bus son las que vienen ingresando en este momento. Y hay otras personas que vienen en vehículo. Pues acá, como a usted le parezca mejor, es como usted puede venir. Bueno, fíjense que nos había dado un parqueo el señor del Insto, así a las cabales, lo que es del Insto, lo dieron al parqueo. Pero resulta que en eso llegaron los agentes de la policía y nos dijeron que nos encontrábamos en un área que es una, como una esquinita, y quizás todos buscamos porque es sombra. Pero pueden ver el parqueo en sí de este de Amapulapa, bastante amplio. Y lo vamos a dejar acá, allá en aquel costado. Lo vamos a dejar ahí. Y acá si no hay ningún problema. Y creo que hasta la sombrita nos va a dar allí debajo de ese palito de amate que está ahí. Así es que pues ahí va a ser. Aquí va a ser donde lo vamos a dejar. Bueno, ya lleguemos acá. Porque ya que los señores agentes nos dijeron que nos movilizáramos, pues ya nos movilizamos. Ya estamos en otro sector. Estamos en otro parqueo o parqueadero. Acá nos encontramos en el parqueo. Yo conozco, o sea, de años conocía este parqueo, pero un señor de Listo nos dijo que nos podíamos estacionar prácticamente en los senderos que van rumbo a los merenderos. Entonces, esa fue toda la confusión. Este es el parqueo, es bastante grande la verdad. Y al fondo tenemos lo que es el volcán de San Vicente. Allá se ve su copa al final. Pues está bastante lleno. Venimos de otro sector y también se encontraba bastante lleno. Vamos a entrar a esta. Van los manguitos en flor, ya los vimos, se encuentran a ese otro extremo los mangos en flor. Podemos ver las personas como buscan acá lo que es la sombrita. Podemos ver muchas familias, la verdad que como pueden ver el turicentro está bastante lleno, ya que solo paga un dólar por ingresar acá. Entonces el turicentro está bastante lleno, hay bastantes personas. Y como les dije, veníamos del otro sector y se encontraba también muy lleno. Ahí pueden juzgar ustedes. Y el parqueo está full, está completo, aunque hay espacio, pero es porque es bastante amplio.
Bueno, por ahorita será que será habilitado, pero lo que es el tobogán está inhabilitado. No está funcionando lo que es el tobogán. Ahí pueden verlo. Acá en Amapulapa. No está funcionando. Acá está esta cinta amarilla. Lo cual significa una reparación o fuera de servicio. Así que no se puede hacer uso. Tal vez no sabemos. No hemos. Si ya para lo que son las propias vacaciones va a estar habilitado lo que es estas instalaciones. Bueno, más que todo es lo que es el uso para el tobogán. Y como les dijimos, la verdad, si hay bastantes personas, se encuentran muchas personas turisteando en este lugar. Y vamos a hacer un recorrido hasta donde está, donde yo antes veía peces, ahí va, allí se habían. Así se puede quedar uno, si no alquila se puede quedar acá en una orillita de esta. Acá se puede quedar uno. Pues así las familias a estas horas en este lugar en Amapulapa, muchachos. Así aquí podemos ver más esta era que antes se le conocía, para los que ya estamos ya viejitos de edad, como dicen, esta la conocíamos como la piscina olímpica, pero por problemas que pasaban, me recuerdo que antes el ejército entrenaba al fondo de esta piscina, o sea, allá donde está la palmera. A ver si la señalo, ahí había donde tiraban a lo que era el ejército, pero en eso las rellenaron y prácticamente ahora tienen una profundidad no tan profunda, es una profundidad considerable, es para que puedan bañar los niños, pero antes sí se ocupaba como entrenamiento de lo que es el ejército. Por eso esta piscina se le denominaba la piscina olímpica, ya que tenía una profundidad. Recuerdo una vez que me lancé y le digo que para salir nunca sentía que llegaba a lo que era arriba, porque se me fui bien al fondo. Y me acuerdo que en ese tiempo tiraban a los del ejército, los tiraban con todo y la mochila, con todo y el equipo. Y se, bueno, hubo una vez, vi una situación de un joven que se hundió con todo y el equipo, tuvo que ser auxiliado como por 5 personas de lo que es el ejército, que andaban con ellos. Por donde ustedes, para arriba, donde busquen los baños, vayan corriendo, porque hay cosas que hay que correr, porque si no vamos a pasar momentos que no vamos a querer. Bueno, así estas horas, acá seguimos caminando, podemos ver bastante, el lugar está bastante con afluencia de personas a estas horas, y que son, estas horas son las 12:11 y ya las personas están lo que son tomando sus sagrados alimentos. Allá está. Bueno, les vamos a mostrar una piscina de niños, que es esta primera que encontramos en este sector. Ahí podemos ver a los niños. Esta es piscina solo para niños jóvenes, solo para los peques de la familia. Ahí los podemos ver. Manía. Él sí no lo conoce. ¿Y él quién es? Él. Ah, pa' obvia, piela. Pero usted callado, no es. Bueno, pues ya nos encontramos con parte de lo que es la familia acá en este lugar. Y ya vamos con lo que es parte de la familia. Así luce la Amapulapa, un lugar muy seguro, un lugar muy bonito, un lugar muy familiar. Ahí andan los balones.
pues nos encontramos que todas las personas, como le digo, son las 12, se encuentran en lo que es la hora del almuerzo en este lugar. Todas las familias están almorzando. Usted aquí en este lugar puede traer su comida, y si no la puede comprar en este lugar, no, o sea, acá como usted guste. Tenemos un, ahí tenemos algunos juegos para los niños o niñas, para los más pequeños de la familia. Ahí los tenemos. Ahí va mi sobrina. Ahí va la piela. Pues así que le estamos mostrando un poco de lo que son partes. Pero aunque abajo se encuentra esta, lo que es una cancha de fútbol también. Entonces lo que es una cancha de fútbol también. En lo que es. Acá está otro juego. Pueden ver que puede hacer sus acrobacias ahí. Bueno, puede hacer sus acrobacias. La verdad es que este lugar está muy bonito, un lugar muy familiar, un lugar súper súper bueno. Y no falta también quien se pase de copas, muchachos, quien se pase de copita y venga así, en este estilo, y ande como que ya está norteando, se encuentra como que está norteando. Pues ellos dos, vean, ya hacemos como que hay mucho viento, como que hay mucha brisa por este sector, porque así se ven como caminan. Si no, puede comprar su comida acá también. En este sector puede comprar su comida. No hay ningún problema. Puede comprar desde una pupusa, un enredo, yuca. Todo lo que acá podemos encontrar en este lugar. Ahí están echando las tortillitas y las pupusas también. Hay pastelitos. Acá se encuentra, vamos a ir propagando lo que es la nevería. Y nos encontramos acá, en este bonito lugar, como ustedes lo pueden ver, a estas horas del mediodía. Pues les estamos mostrando otra alternativa. Tan solo pagando $1 poder ingresar a lo que es acá, lo que es Amapulapa, acá en San Vicente. Y como les digo, si usted quiere traer su comida, la puede traer. Si no, compra pupusa o compra comida en los merenderos que están acá, en los kiosquitos que usted está viendo ahí al fondo. Ahí también puede comprar su comida y le van a atender amablemente. Así es que ahí está el dato para los que no traen comida. Pueden comprarla acá a precio muy bajo. Y a los que traen, pues la vienen a disfrutar acá en familia. Y no hay ningún problema. Acá se ha salido un mono de los que estaban encerrados acá en el zoológico. Acá anda afuera ahorita arrancando hojitas. Mírenlo ahorita. Es la comadre Carmen la que anda aquí haciendo de sus cosas siempre.
Ella es la comadre Carmen, así le conocemos. Mira, ¿y tu otro hermano vos? ¿No va a comer? ¿Él no piensa comer? Yo los ojos, lo voy a grabar a la tía. Se comió todos los sándwiches que sobraron. Vean los ojos de la tía, coja seria. Estamos asando carne, mujer, que no sea mía, pero... Estamos asando... Mire, esa es buena idea, mire la que vimos allá, traerla aquí. No. Mira los columpios, dice. Bien, bien, bien. Está bien rica. Voy a probar sin compromiso. Ojalá. Son bien ricas. No. Son dulces, llevan miel. Son como la hojuela. ¿Cómo es? Como... Hojuela, ah, hojuela. Pero se las puedo echar en bolsita negra para que las lleven. Ya te voy a poner. Que no hemos almorzado todavía. Bolsita negra, ya nos van a sacar. No nos dejan vender. Con ese y un café tiene para toda la tarde. Como dulce con amarguito. Ya lleva la miel. Incorporada, ya cuando lo están horneando ya la lleva. Los ajuelas, le fueron las ajuelas. Adiós, como es Mateo, adiós, adiós. Le fueron las ajuelas. Siempre. ¿Y a dónde, en qué parte que me pueden arruinar? Foto, video, Es video. Aquí estamos en Amapulapa disfrutando. Pues un día de diversión, un día domingo, un fin de semana, pues después de tanto trabajo hay que darnos un relax. Y aquí estamos con todo, con mi familia, especialmente con mi mami, mi hermana y mis tías. Chao. Bueno, sí pueden ver cómo luce a estas horas. Acá nos dirigimos a unos lugares, comedores o merenderos, como se les conozca. Así este tipo de camino o de calles acá en este turicentro del Istu. Así luce a estas horas. Son las 12 del mediodía. Acá solo se escucha el sonido de fondo de las personas que andan bañando. Acá están los manguitos. Solo se consigue la sal. Como pueden ver, este yo lo conozco como camarón, pero tiene el nombre como ginger, algo así como ginger también se conoce. Entonces ahí lo están regando a estas horas, ya que son las 12 del mediodía. Ahí está lo que es el ginger o camarón. Acá vamos caminando por este lugar, por la orillita. Como pueden ver lo que es acá en El Salvador. Lo que es el verano, acá vienen todo tipo de excursiones. Acá desde una venta de una minuta hasta la venta de carne asada, venta de pupusas, venta de todo, hojuela. Estos árboles en este lugar son bastante, que se ven mucho. Acá los pueden ver. Y sí, son árboles que tienen bastantes años ya, porque podemos ver, vean sus raíces. Vean su forma. Y en este lugar hay muchos árboles que, si no me equivoco, tienen, si no tienen los 100 años, allí andan en unos 80 años. La verdad,
son árboles bien robustos, son árboles bien grandototes. Del parqueo llega hasta acá, el parqueo es bien grande. Vean los vehículos allá a la orilla, vean el gruesor de este árbol, ahí lo pueden ver. Ahí les voy a enfocar un vehículo blanco que va buscando parqueo todavía en este sector. Hay venta de elote, tostada, enredo, yuca, elotes asados, riguas. Ahí encuentran mango panadés en flor, tortas, muchas cosas, la verdad. Bastante, bastante variedad. Vemos que cuenta con su sanitario, el sanitario de lo que son señoritas en ese sector. Y vamos a seguir. Adelante están los sanitarios de caballeros. Acá vamos. Desde piensa, bueno, aquí vamos a decirlo así, aquí vamos. Y para los que preguntan dónde están, se encuentran en el área de merendero, subiendo recto acá donde está el parqueo. Pero usted no se dirige a lo que es la piscina grande, sino que se viene acá a este sector. Allá está toda el área de merendero, esa que está ahí, toda esa. Y acá están los sanitarios de caballeros. Como lo pueden ver, esto es del ISTU, sanitarios de hombre. Entonces acá puede estar el dato, prohibido fumar, algunas de las restricciones que hay acá. Estamos en el sector de los merenderos o los comedores, como le llaman. Creo que hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12. Cuento como 12 merenderos que hay en este sector. Son como 12 nada más los que se encuentran ubicados en lo que es este sector. Entonces acá ya vamos a ver los precios. Ya se los vamos a ir mostrando más adelante, de cómo andan los precios de cada uno de los merenderos que hay acá en este sector. Ya cuando nos den lo que es el menú. Ya lo que es el menú, ya cuando lo tengamos en nuestras manos, se los vamos a ir mostrando, se los vamos a ir diciendo, para que usted cuando venga a este lugar ya sabe que cuesta $1 la entrada, uno también el parqueo. Y así la información. Y tiene toda esta área también para subir. Y si se ve hasta el fondo, el parqueo es bastante amplio, bastante grande, la verdad. No tiene, bueno, sí está capacitado para buen ciento de personas, la verdad. Hay mucho, mucho parqueo acá en este sector. Y están invitadísimos, la verdad, la atenta invitación para todos los que no han venido, a que vengan a este lugar. Porque ya que se encuentra muy bonito, a pesar que es de listo, pero está muy cuidado. Disculpe, ¿me puede repetir el menú que tiene? Pues mira, aquí le tenemos carnita asada, gallina asada, sopita de gallina india, mariscada, pescado frito. ¿De cuál le doy, amor? De tomar le tengo gaseosa, licuado, usted pida aquí. Hay también bebida helada. ¿Y bebidas alcohólicas permiten aquí? Sí, son los cervecitos. ¿Hay cerveza? En cerveza. Pero somos alcohólicos anónimos, ¿no? Bueno, gracias ahí a la muchacha que... Aquí hay de todo, lo que está. Ah, ¿usted qué va a pedir, tía reina? Ah, ¿usted qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? No, pues para... Ajá, pues sí, para que ella le lleve todo ya, la gente ya le lleve... No, la muchacha no la conozco, pero... Ajá. No, pues sí, aquí la acabamos de conocer, a la Zarquita. Y como que familia de ella, porque los ojos se parecen algo con ella. Yo le voy a dar mi amor. Es Zarquita, ustedes dos, va. Bienvenida a Maculapa, por aquí estamos con la comidita hecha a la hora que... ¿Su merendero cómo se llama? Pero, mire, no voy a quedar tan chica. Se llama merendero. ¿Merendero grande? No, se llama merendero cosito. Mire, y que... Están prendidas las tres.
Ni allá no vende. No. No, el día de este me llevaron esto a comer. ¿Qué pescado voy a querer? Pescado. ¿De cuál cosa colorada? Bueno, ya le dije. ¿Y ustedes qué van a pedir? ¿Qué quiere ella? ¿Y usted más? No, nosotros sopa. Sopa y... ¿Ya ya pidió? Bueno, la sopa nos está costando... Vaya, tú pechuga a la plancha, yo quiero pescado. ¿Medio cuarto de sopa o sopa de fuera? ¿Qué tal? Pues el mismo que le traiga. Bueno, el plato que hemos pedido nosotros es de $8, pero trae arrocito y trae todo. La cocina tuya es pequeña. Sí, está en el tuyo medio. ¿Qué quiere de aceite? Más grande. Más grande, vaya. ¿Y vos querés medirte sobre este pechuga o querés? Aquí me dura la plancha. Sí. Así es que, ¿qué le parece a ti este viaje? ¿A qué hora se vino? De la casa salió a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana salió. ¿A qué hora salió el bus para acá? A las 4 subió usted. Ajá. Sí. Échamela, por favor, muchacha. Esta muchacha ha salido bien amable. Sí, porque todavía el virus existe. Hay que tener siempre las precauciones. Nos está predicando esta muchacha ya. Nos está muy amable. Gracias, oye, por eso. Gracias. Ahí nos trae la sopa de gallina india lo más pronto posible. Vaya, pues, corazoncito. Mire, óigame bien. Ajá. Sobrinito, esto fue una gran alegría para mí. Sí, va, dígame. Porque no esperaba ver toda la familia. Sorpresa, estas son sus sorpresas. Porque ella no quería ni venir acá a comer. Ah, no quería. Ni hambre, ni yo tampoco. Le dije a la razón, mejor aquí te la traje. Se le había quitado el hambre, ya. Sí, entonces, pero ya cuando viví toda un... Ajá. Sí. Es diferente. No, tía, ya estamos acá, tía, no se preocupe. Sí, yo, sí, eso sí lo sabemos. Ya luego. Al verla ella, sí. Y la vida se puso alegre también. Y como nosotros venimos por el camino grabando, nos tardamos más de una hora en venir hasta aquí. Sí. Pero no, ahorita ya vamos a comer, tía, ya vamos a pasarla bonito. Está un ratito, vamos a bañar por la tarde por lo menos. Que le damos tanto gracias, que estamos con salud. Amén, así es, tía. Amén, así es, tía. Así es, tía. Bueno, démele un saludo ahí, tía. Bailo. Bueno. Sí, sopita. Este es el comedor Cruzita, muchachos. El merendero Cruzita. Pues para que puedan ver acá, estamos en el merendero Cruzita. Éntrele con todo ya. Acá está, miren, el merendero Cruzita. Qué bonita la presentación, la verdad. Muy bonita la gallina, la veo. ¿El papel es comestible? Ah, no es comestible. Está firulá ya y esperando que caigan los huesitos. Llegó otro. Vean, en salsa rosada lo que es papita, pollo a la plancha, tortillita frita, arrocito, ketchup. Ahí pueden ver. Vean a la tía ya con la sopa también. Vean la tía, no es creída la tía. Están grabando. Está bien rico. Miren, un pechuguito, la tiene una pulapa, comedor, la cocina. Y
bienvenidos para la gente que quiera venir a Mapulapa. Aquí nos esperamos con ese sopón de gallina ahí. ¿Cuánto le costó ese sopón ahí? Casi $8. ¿8? Completo. Qué bien. Porque está bien rico. Está, qué bueno. Aquí nos esperamos. En Crucita, en el merendero Crucita, porque estábamos dando el otro merendero y ese está al otro costado. Para aclararnos, se había confundido la muchacha acá. Estaba haciéndole el comercial a la otra. Coman, coman. Buen provecho, sigan, coman, coman. Amén. Está bueno. La uva. Acá. Gracias. Acá tenemos la uva. La salutari. Acá vamos. Aquí lo vamos a poner al centro. ¿Cuánto es lo que? Ay. Pescadito, ¿eh? En el comedor, en el merendero, ¿qué? En el comedor. Crucita. Crucita. Allá en Amapulapa. Estamos, bueno. Están un fin de semana. Bueno, ahí estamos. Que me ayudarán ahí conmigo. Que me toma, mira. Pues así pueden ver, ya salimos de la hora del almuerzo y acá desde un carrito pequeñito, ahí está el área de merenderos. Ahorita venimos saliendo de ahí, ahí pueden ver, recomendado el merendero Crucita, el primero de la de a mano derecha, es muy recomendadísimo, es el merendero Crucita. Si quiere venir en motocicleta también acá, puede traer su motocicleta si quiere venir así en picadí. A los que vienen en motos, a los que vienen en taxi, desde un carro hasta una Hilux, hasta una Prado, acá no importa, todo tipo de vehículos entran hasta acá y prácticamente hasta lo que es la orilla de la piscina. Si usted tiene su flotador, tráigalo, así como este caso, miren, ya ellos ya lo traen. Y si quiere traer su colchoneta, vean, traiga su colchoneta, que también se vale también traer la colchoneta, muchachos, se vale traer la colchoneta. Ya ahorita ya estamos un poquito, lo que es pasada la 1 de la tarde, creo que a eso de las 3:30 estaremos saliendo de este lugar. Y ahí están los antojitos que les habíamos mencionado, los pasamos grabando por el otro sector, pero ahí pueden verlos ahorita, los antojitos. Acá se recrea la gente. Acá ponen sus hamaquitas prácticamente ya dentro de lo que son casi las piscinas. Miren, ya casi, así como dicen, pueden estar a lo que es a la orilla de la piscina. Esta es la donde nace el agua. Para mí esta es la principal. Para mí esta es la piscina principal,
en este lugar. Mire su hamaquita, puede como en estos redondeles, ahí ponen sus mochilas, ahí dejan tapados sus mochilas en lo que es estos sectores. Y vean cuántas familias en este lugar. Acá está otro árbol igual, y así sucesivamente. Muy bonito el lugar, muy adecuado. Entonces, para estas vacaciones ya tienen una opción más para que ustedes puedan venir a este destino que queda acá en San Vicente. Lo que es en San Vicente, acá pueden ver, allá está. Para mí esa es una de las piscinas inolvidables de cuando yo estaba pequeño. Me recuerdo que venía a este lugar. Vean, acá en todos estos pasillos se pueden poner lo que son hamacas. Ahí pueden ver, ahí está otra hamaca. Es todo este sector muy fresco, la verdad, muy bonito. Acá pueden ver a las personas tranquilas, descansando en sus hamacas. Esta piscina es una piscina ícono, esta poza, pero como la pueden ver, está así. Está sin agua ahorita, tal vez cuando ya sea lo que es la fecha que se viene, la primera semana de abril, ya esté con mantenimiento. Igual este puede estar bien lavadita, pero no sabemos los motivos, pero ahí está. Una de las piscinas bien curiosas, bien ícono. Y vean las personas cómo se duermen. Súper tranquilidad para los salvadoreños. Ahí podemos verlos. Ya vamos subiendo nosotros a ver lo de las fuentes, a ver de dónde nace esta agua. ¿Qué hecho, bro? Un saludo al pulgarcito de América. Búscate ahí en YouTube, te vas a ver. Pues así el ambiente a estas horas de la tarde. Y mi tía ya se tiró al agua. Ya le voy a ir a grabar. Ya mi tía ya anda, que dice que anda un montón de pellejitos en los pies, y que supuestamente quiere que los pececitos de acá se los coman. Entonces le hemos traído para la parte más alta, que para mí acá es donde nace el agua. Entonces la hemos traído para que los peces le hagan su paticure, ah no, pericure, no sé cómo se llama eso, pero que le arreglen ahí lo de los pellejitos de los pies. Entonces acá estamos en este lugar. Pues hemos llegado a una de las piscinas. Bueno, esta es como una presa, y es donde nace el agua. Y acá están los generadores de los que están bombeando el agua para las otras piscinas. Pero acá, como pueden ver, de acá es donde sale el agua para hasta la última piscina, que se encuentra en el costado norte de este turicentro, ya que nos encontramos en el costado sur. Y ahí pueden ver el color del agua, súper transparente, súper transparente. No voy a ir de cabeza a la tía, va. Tía, no se va a hacer un clavado ahorita.
levanta temprano. Vamos a bajar, muchachos. Vaya, cipote, hágase unas piruetas. Cipote. Unas piruetas. Vamos a hacer la de los niños. Ay. Tengo como 300. Si se mueve la cámara es porque se está moviendo lo que es el agua. Y así me estoy moviendo yo también. Porque vean cómo se mueve el agua. Pueden ver acá. Hoy pequé en meterme, por decirlo así. Así es que hoy pecamos en entrar acá a lo que es el agua en Amapulapa. Ahí, ahí pueden ver, me están comiendo los timpirinches. Aquí tengo un montón de chimbolos que no se ven. Pero sí hay muchos símbolos ahí.
Acá las familias disfrutando, muchachos. Acá las familias disfrutando en El Salvador, específicamente acá en San Vicente, a tan solo 20 minutos, para mí a 25 minutos de lo que es San Salvador, a 30 minutos por tráfico que hay. Estamos a 54 minutos con tráfico, me tiró por la mañana cuando salimos, pero por lo general se hacen 20 minutos hasta este sector. Y la verdad, un sector muy recomendadísimo, un sector muy bonito. En pupusería Cristi. Ah, pues mira, para no perderme mi boca, ¿es uno mío? No, Araceli no devuelve los trastes, no, mejor que no se los presten. No. Es la de lente. Hombre, pues, ay, 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 los cafeteros acá pidiendo. Bueno, ya está esta gente, está mi familia bulliciosa, miren, no les gusta. Piden el agua, no, hombre, son bien especiales ellos, miren. Piden lo que es el agua y andan los tres cafecitos. Y por acá andamos el pancito también. Uy, así lo sale económico a nosotros, ¿no? $1 nada más y traemos el pan. Mire, qué bonita las tazas, ¿eh? Sí. Vamos a enfocar a las tazas, producción, enfóquenla. ¿Cuánto se ahorraron al no pagar lo del alquiler? ¿Cuánto? $1 o $2? Dos dólares por hamaca. Sí, bueno, por han ahorrado $4 ahorita. $4 de ahorro. Hemos disfrutado. Sí. Yo me ahorré. Mire, se ve que lleva hasta brillito, sí, tía. Ay, sí. Ahí está la tía. Ahí está la tía. Por eso lo quiero. Ahí está la tía ahorita. ¿Usted se ahorró? $9 del almuerzo. Sí. Ah, mira. Porque llevas tiempo. Está mi tía, la cerquita, miren. ¿Y esa es tuya? Ay, aquí, aquí. Miren los ojazos de la tía. ¿Viste la marca? Ahí está mi tía. Es la más bailarina de la familia. Bueno, mis amigos, acá vamos ya. Ya casi los vamos despidiendo del video, pero no antes de despedirlos, queremos que vean estas impresionantes imágenes de esta cascada muy bonita que se encuentra ubicada acá. Entonces, acá vamos nadando con el agua al pecho, como decimos, para ver de llevar esta toma muy bonita desde acá, de este lugar, desde esta piscina de agua muy natural. Y que sí, está muy bonita. Ahorita la vamos a enfocar lo que es la cascada. Ahorita la verán. No, no puedo.
Y se acaban, jóvenes, ya casi nos despedimos de este video, no sin antes mostrarles esta cascada que está acá. Entonces estamos a punto de despedirles de este video, desde este lugar. Allí podemos ver esta agua, este nacimiento que se encuentra acá en este lugar, en San Vicente, muchachos. Estamos en San Vicente, esperamos que sí les esté gustando, y ya estamos por finalizar lo que es este video, y esperamos de que sí le den like, esperemos que sí se suscriban, que se suscriban al canal. Si se mueve la toma es porque igual el agua me hace que me mueva acá donde estoy, está el agua al pecho, la verdad. Entonces esperamos de que les guste, suscríbanse, compártanlo, denle like al video, y seguiremos llevando más material, ya que de ustedes depende que subamos más material como este. Entonces denle like, por favor, suscríbanse al canal. Estamos viendo personas que andan bañando acá todavía, pero sí, ya es la hora de salir, ya que esto es del mismo Istu, y el Istu cierra eso de las 3:30. La hora de salida del bus supuestamente está a los que las 4 de la tarde. Entonces acá nos encontramos ya grabando lo que es, porque ya que ya llegamos a la hora, a lo de las 3, ya estamos en lo de las 3 de la tarde. Y allí podemos ver a las personas alistándose en sus lugares. Se están alistando ya para irse a sus casitas. Ya se están lo que es cambiando. Ahí ven personas en toalla porque ya se están alistando. Si me muevo mucho la toma, amigos, es porque ando en rocas. Acá pueden ver donde nos encontramos, y es una zona de bastantes rocas, así que por eso es que el video se mueve un poquito, pero esperemos de que sí les esté gustando lo que es el video a estas horas. Esperamos les guste, y ya. Este sector estaba completamente lleno, pues ya a estas horas luce bastante vacío. Podemos escuchar el silbato a eso de las 3:30, porque ya a las 4 las personas tienen que estar afuera del turicentro. Pues ya con este comprobamos dos turicentros que tienen el horario de 3:30 para ir saliendo a eso de las 4. Bueno, mis amigos, pues esta es la zona donde se ponen los buses que hacen las excursiones, donde están los buses que hacen las excursiones a los distintos lugares de los departamentos de El Salvador. Pues como podemos ver, ahí va uno, por acá se encuentran otro. Cada uno de estos buses que andan acá andan en lo que es excursiones. Estamos viendo uno que dice es una ruta 15. Tenemos también una ruta 29A. Y todos estos buses acá mandan todos los que son las excursiones, los buses de excursionistas. Acá podemos ver la ruta 350. Y así sucesivamente vemos. Ese bus me parece familiar. Hay una 301, hay dos 301 que están hasta el final. Y esta es la hora que a los buses de las excursiones comienzan a salir para los diferentes departamentos de El Salvador, así como también las personas. Al fondo está lo que es la cancha de básquet, y así sucesivamente, mis amigos, les hemos mostrado bastante de lo que es este turicentro, ya que hay rutas de San Miguel, de la terminal nueva, dice de una 145. Tenemos rutas como la terminal, tenemos la 503, tenemos esos dos buses del color café y el color amarillo, son rutas orientales, rutas de San Miguel.
y los demás. Sabemos que son rutas como buses urbanos que hacen su recorrido en sectores cortos. Tenemos también una 29H, la terminal, una 101, una 100, otra 101, una 34, una 145, y así las personas ya haciendo cola para lo que es subirse a los respectivos buses para buscar ya sus destinos. Entonces vamos a ir dejando el video, ya al rato me estoy despidiendo, y como dicen, el que mucho se despide, como que es que el que no se quiere ir todavía. Pero así está la cosa, mis amigos, desde acá de donde está el despacho de buses, que salen ya para la zona oriental. Ahí vimos las rutas orientales, pues acá estamos en este sector, acá nos encontramos, acá seguimos grabándole cómo se vive acá en El Salvador, lo que son las excursiones, las personas que promueven este tipo de excursiones, y con la misma las personas buscan este tipo de buses porque es muy económico, la verdad. Es muy económico venir a lo que es en bus, ya que no anda costando más de 7, 5 dólares lo que es el transporte. Ahí lo pueden ver ya los buses. Tenemos una 7D que ya se disponen a salir todos estos buses. Todos estos buses ya se disponen a salir. Ahí les dejamos la panorámica y de las personas que van buscando lo que son sus respectivos buses, a los cuales ellos van a abordar, de los cuales han venido de diferentes partes de El Salvador. Y les digo, este lugar estuvo 10 de 10, estuvo llenísimo, y las aguas muy buenas, muy naturales. La verdad, ahorita ya lucen las piscinas vacías, mis amigos. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado en un nuevo video en este día, y gracias por haber venido con nosotros hasta este lugar de Amapulapa. Y desde acá, mis amigos, les decimos que será hasta el próximo video que nos veamos, y será hasta la próxima, mis amigos, hasta la próxima.